y que vamos a empezar la transmisión. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos. En nombre de Nuestra Señora del Carmen, dice mucho de nuestra comunidad parroquial. Dice de hijos e hijas, de padres y madres, de familia, de inquietudes, sueños y esperanzas. Habla de proyectos, angustias y miedos. Habla de personas. Habla de David, de Sarita, de Pedro, de Abraham, de Ana Castillo, de Carlos Pedro. Habla de la vida. Todo habla de fe, de cariño, de devoción, de agradecimiento, de amor a la madre, de humildad. Hoy, 16 de julio, como cada año, celebramos con alegría, orgullo y gozo la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, aquí en nuestro barrio. Benditas a aquellas personas que la pusieron como camino, Rafael, Benigno y Ana, muchos años ya con nosotros. Cada día que inventamos nuestra vida, la y amor de ellos. Ofrecemos esta Eucaristía a nuestra comunidad parroquial, pequeña o grande, según se mire. María, el Carmen, nuestra parroquia, consocia la voluntad de Dios, con Dios a Cristo, cuya presencia llena la tierra y nos invita a nosotros a crecer como personas, como familia, como barrio, sobre todo como comunidad, como hermanos. Con nuestra mirada colocada en ella, que se presenta como camino hacia Jesús, comenzamos con la celebración.
vestido de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevados mutuamente y perdonados cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de ángel en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñad unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Repetimos todo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Dichosos los que vienen a tu casa, Señor. Y los que vienen. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los hermanos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate aquí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el profeta: del Señor se levantó, cogió al niño y a su madre y de nuevo volvió a Israel. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado de sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Su tiempo, su vida, su gusto y su deseo por nosotros. Sobre todo si vamos creciendo y pensamos que todo lo han hecho por nosotros. Han sido capaces de salir enfermas de su casa para tomarnos a nosotros a curar. Han sido capaces de dejar la tranquilidad del hogar para llevarnos al colegio, para que no conocemos. Se han hecho preocupación de nuestras preocupaciones. Esa es una madre buena. Creo que voy a contarle a vosotras, que veo aquí tantas madres, que conozco que son buenas y también madres. Pero cuando he dicho la introducción que han preparado ustedes, el grupo que han ido al principio, cambié el Evangelio y la de
había yo pensado anteriormente, porque me parece que la lectura que os he escuchado da el sentido de lo que quiere la Virgen para vosotros y para vosotros como grupo parroquial de la Virgen del Carmen, que sigue viviendo la fe en torno a María y creciendo también incluso físicamente en torno a María. Para mí, que también la Virgen del Carmen es muy importante. No voy a decir por qué, alguno ya lo sabe seguramente, pero para mí también es muy importante este. Bien, he visto que están aquí los de nuestros hermanos de la parroquia de Jesús Obrero, que tienen también a su Virgen, la hermana de nuestra Virgen, no sé cuál es la mayor o la pequeña, ella es más chiquitita, está más grande de la cabeza. Y ellos saben, y también vosotros, los que fuisteis por allí, que cuando me tocó hacer el pregón, yo le hice un montón de preguntas a la Virgen. Mi pregón fue un pregón un poco ingenuo, un poco no al estilo, un poco distinto, no sé si original. Entonces yo la hacía preguntar a la Virgen. Hoy, estas palabras pocas que voy a decir con ustedes, no quiero cansarles, hace mucho calor, también hacer preguntas a la Virgen. Y la primera pregunta que le he hecho yo a la Virgen del Carmen es: María, ¿estás contenta de tu comunidad? ¿Estás contento de tu grupo parroquial de San Pío X? ¿Estás contenta de tu barrio, de la Palmilla? Y la Virgen me ha contestado como me contestó la otra vez: ¿cómo no voy a estar contenta con mis hijos? ¿Cómo no voy a estar contenta cuando veo que se preocupan de mí y de ellos? Cuando veo que se preocupan de mí y de sus hermanos. Después le pregunté: ¿tú sientes las angustias y también los ojos de la mujer de este barrio, como si tuviste las angustias ante los problemas que te traía tu hijo o que te venían a ti por ser madre de dicho hijo de Jesús? Y también le pregunté a la Virgen. Y me dijo: yo me fijo en mis hijas. Yo me pongo de su parte. Antes de que me hablen ellas a mí, yo estoy pensando en ellas y cómo harían ellas. Estoy recordando los problemas que yo tuve con mi hijo. El primero fue explicarle a mis padres y a mi esposo cómo tenía su hijo. No era fácil. El segundo fue cuando lo tuve, huir con él enseguida, porque le querían hacer daño, lo querían maltratar, y me fui al extranjero. José y yo, con el niño, a Egipto. Como hoy, muchas mujeres y hombres, muchas madres y padres, y a veces niños solos, se van al extranjero, se suben en una barquita y huyen también de la muerte de sus pueblos, buscando la vida. Yo estoy atenta a los quehaceres y los sentires de las mujeres y hombres de este mundo, incluso de las que no me conocen, incluso de las que no conocen a mí, Jesús, porque yo soy padre de todos y mi hijo es Dios de todas y de todos. Después le pregunté: ¿cómo te la regalaste para cuidar siempre de tu hijo? Y me la parroquia, por toda la iglesia, para que no nos cansemos de trabajar con los caminos del amor y de la perfección humana y cristiana. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestro sacerdote que sepamos valorar su misión, que no nos olvidemos de rezar por ellos, de apoyarles en momentos de debilidad. Roguemos al Señor.
Te ofrecemos, Padre, el Hijo y el Padre, que por la presencia del Espíritu de Jesús en nosotros se convertirá en su cuerpo sano, que en alimento de nuestra verdad y nuestra fe.
la parte de los personal del ayuntamiento, que es nuestro personal también, el personal de la ciudad de la que ha hecho posible que todos ustedes tienen que estar para que la protección pueda estar. Y no sé si están aquí, creo que no están, ¿vale? Pero de todos modos yo les voy a pedir que ellos están trabajándose, dan paso fuerte para la banda de física de la región. Quiero que con estas palabras se representa muy bien la persona de Carlos Torres.